No hay escapatoria. Ya lo intenté. Esperaba que llegaras antes. ¿Dónde quedó esa energía de la juventud, eh? Peleen a muerte. O mueran juntos aquí. ¿A cuánta gente mataste antes de que yo llegara? No tuve opción. Siempre hay otra opción. Ya perdí mucho tiempo peleando contra debiluchos. Demuéstrame que vales mi tiempo. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que hagas eso. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré siendo el hombre que era. Eres más fuerte de lo que aparentas, pequeño. ¡No puedes alejarte de lo que hiciste! ¡Los Inner Demons! ¡El aliento del diablo! ¡El bombardeo al ayuntamiento! ¡No enumeres mis pecados por mí! ¡Sentis! ¡No tienes idea! Pero no subestimes a tu enemigo. ¿Acaso Kraven te trajo aquí? ¿O fue algo voluntario? ¡Guárdate el complejo de superioridad! ¡Ambos estamos en este juego! ¡Parece que la cárcel no te cambió para nada! ¡Te equivocas! ¡Sí! Él despierta algo en ti, araña. Y tú en él. Muéstrenme más. ¡Aléjate! No peleaste contra este Spider-Man. ¡Muévete! ¡Es rápido! ¡Debo hallar una oportunidad! ¡No! ¡Mi veneno no funciona! ¿Sientes algo de remordimiento por lo que hiciste? Lo que sea que te haya hecho en el pasado nunca fue personal. ¡Claro! ¡Para ti no lo fue! ¿Qué quieres? ¡Una disculpa! ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! ¡Que no te levantes! ¡Ya es suficiente! ¡Me va a arruinar! ¡Míralo con cuidado, araña! ¡Tomará lo que te pertenece! ¡No quiero tener que matarte! ¡Vaya! ¡Quizás sí cambiaste! ¡Suficiente! ¡No!
oportunidad. ¡Qué trillado! Al menos el otro Spider-Man lleva un hombre bajo la máscara. ¡No sabes nada, Hagámoslo a mi manera. ¿Dónde estás? Imposible. Esto es tú. Debo concentrarme en el juego. No estoy aquí realmente. Nada de esto es real. ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Echando un vistazo a tu alma, veo un niño aterrado de estar solo, de fallarle a su familia. ¡Sigue hablando! ¡No te me escaparás! ¡No puedes lastimarme! Se trata de encontrarlo. Y tengo todo el tiempo del mundo para explorarte. ¡Salte mi cabeza, amigo! De tu cabeza. Pero hay tanto que ver aquí. Tanto temor. Tanto dolor. Tanta duda. ¡No! ¡Te escucho! Eres fuerte, pero nadie es más fuerte que uno mismo. ¿Dónde está? Miles. ¿Pete? No lo entiendes. Es decir, lo intenté. Intenté enseñarte, convertirte en héroe. Creí que siempre serías el segundo, pero... lo único que haces es decepcionar a la gente. Ponerla en peligro. Ese no es Spider-Man. Spider-Man ayuda a la gente. Tú solo los lastimas. Eso no es cierto. Oye, vaya, no mates al mensajero. Ni siquiera soy yo a quien decepcionas. Es a tu papá. ¡No! Entonces, tu nombre es Miles. ¿Quién es en verdad Miles? ¡Ven aquí, Lee! Exploremos más adentro. ¡Solo pelea conmigo, amigo! ¿Quieres terminar con esto? ¡Peleemos! ¿Qué demonios, Miles? ¡Lee, sé que eres tú! Sí, claro que sí. Siempre estoy para ti. Hago todo por ti. ¡No te escucho! Sí, no me sorprende que digas eso. Porque lo único que importa eres tú, ¿cierto? Lo único que haces es tomar. Me pusiste en peligro. Pusiste a Jamie en peligro. ¿Y para qué? ¿Qué ganamos nosotros? ¡Yo! ¡Lo sé, yo! Abandono. Eso es lo que recibimos. O terminamos como fin. ¡Yankee! Sé que dije que no era tu culpa, pero... supongo que sentía lástima por ti. No quería que te sintieras responsable. Especialmente después de... ¡No! Especialmente después de que tú... ¡Cállate! Esto termina cuando tú quieras, Miles. Eventualmente me dejarás entrar. Y hasta entonces...
Lucha. Mi hijo, ¿dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá. No puedo seguir haciendo esto, Miles. Nunca estás aquí. Siempre estás en peligro. ¡Lo sé! ¿Vas a hacer que te maten? ¡No lo haré! ¿Y luego qué? No puedes ganar, Miles. Jamás debí haberte dejado jugar. Lo único que logré es estar más sola. Estar en mayor peligro. ¡No! ¡Quiero protegerte! ¡Lo haré! Ya escuché eso antes. ¿Es en serio? No viniendo de ti. El día que entré, ¡mamá! Tu padre me dijo, esa mañana, que todo lo que él hacía... ¡No! 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 ¡Mamá, Liz, por favor! ¡Te amo! ¡Es suficiente, Liz! ¡Miles! ¡Dije que es suficiente! Tienes razón. Es más que suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¡Ya! ¡Basta! Hola, grandote. Vaya, qué alegría verte. Muchas cosas han cambiado desde que me fui. Te convertiste en todo un héroe. Pero no pude salvarte. Ni a Finn. Si Spider-Man no puede proteger a todos, ¿quién puede? Vamos. Eres más que solo Spider-Man. Puedes intentar esconderte bajo esa máscara, pero sé quién eres. Y por lo que luchas, te he estado observando. ¿Lo hiciste? Y duele. ¿Qué le sucedió al chico que crié? Eres un cobarde. Una oveja negra en la familia. ¿No lo dices en serio? Sí. Todos. Eres un fracaso, Miles. Siempre lo serás. ¡No! ¡Nunca dirías algo así! ¡Ninguno de ustedes lo haría! ¡No soy! Hora de rendirte. Ríndete, Miles. No. ¡Ríndete! No lo haré. Ríndete. Ríndete. ¡No! Ya no voy a seguir haciendo esto. ¿Quieres saber quién soy? ¡Soy el chico cuyo padre mataste en el ayuntamiento! ¡Murió porque tú decidiste que tus problemas eran más importantes que las vidas de todas esas personas! ¡Jefferson Davis era un héroe que salvaba a la gente de personas como tú! Ya me cansé de escucharte. Perder a mi papá no es lo que me detiene. Yo mismo me detengo. Pero se acabó. Cuando salgas, encuentra a Spider-Man. ¡No los dejen escapar!
Oye, recibí un informe de que Mr. Negative está cerca de Fist en Chinatown, pero nada de Miles. ¿Crees que...? Miles está bien. Lo estamos buscando. Encuentra a Lee. Miles tiene que estar ahí también. Tiene que... Iré a revisar. Si puso siquiera una mano sobre Miles. Hola, soy el Dr. Connors. Perdón, le pedí a Harry tu número. Yo solo. Por favor, regresa al laboratorio. Necesitamos eliminar al simbionte. El control que ya tienes sobre tu mente solo se volverá más fuerte. ¡Estoy ocupado! ¡Nadie me escucha! Dejé lo mejor de mí aquí. No busco pelear. Kraven tiene al otro Spider-Man atrapado en una mansión antigua, al este. Me salvó. Me dijo que te encontrara. Esta es la única forma que conocía. Le debo mi vida. Y mucho más. Apresurémonos. No. Ya hiciste suficiente. Deberías estar orgulloso. Me recuerda a ti. Le recuerda a mí. Ni siquiera me conoce. Ni a Miles. Ayuda un poquito y de repente es un buen tipo. En cuanto Miles esté a salvo, Lee volverá a su celda. ¡Ahora no, MJ!